Muy bien, amigos y amigas, estamos una semana más en Claramente, claro, como solemos decir en este programa, fundamentalmente para pasarlo bien, y si de paso nos informamos, pues mucho mejor. Antes de ir a la tertulia, como siempre, estamos en las entrevistas personales, conociendo pues a aquellas personas que nos traen mucha información, que nos cuentan cosas y sobre todo pueden expresar libremente sus ideas, sus posicionamientos. Con nosotros tenemos a David Barredo, que es portavoz y concejal del Ayuntamiento de Torla Vega por Torlavega Puede. ¿Es así? Así es. ¿Lo he dicho bien? Torlavega Puede, que es la candidatura que impulsó Podemos en Torlavega, el círculo de Podemos, y sí, soy portavoz de este grupo y bueno, militante de base de Podemos. David, ¿cuánto llevas tú de concejal? A ver. Yo de concejal, pues 3 años se cumplirán ahora, este mes de mayo, que fueron las elecciones, me parece que fueron el 15 de mayo, y bueno, pues en estos 3 años pues creo que estamos intentando dar una visión distinta, criticar pues las políticas que se vienen haciendo, que son las mismas que nos han traído hasta aquí, y no solamente criticarlas, sino digamos hacer propuestas alternativas, no solamente decir esto está mal porque sí, sino que hay otra forma de hacer las cosas. Oye, y este lío, porque tú no eres un político profesional, no. Evidentemente, tú tienes tu trabajo, etcétera, etcétera. Y este lío de meterte en la política tan intenso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te repartes el tiempo? Bueno, pues intento organizarme lo mejor que puedo, tener claro que, bueno, pues a veces no se puede llegar a todo, pero sí, tiene mucha dificultad, pero luego hay una cuestión añadida, que en este ayuntamiento pues las comisiones de trabajo a las que tienes que asistir no llevan unos calendarios que se pactaron a principio de legislatura, con lo que te perjudica y muchísimo más tu labor como concejal, ¿no? Y eso, si lo añades también al problema de algo de oscurantismo, cuando tardan tanto en darte informes, con el poco trabajo con el poco tiempo que tienes para desarrollar tu labor como concejal, pues es bastante, con bastantes dificultades. ¿Me quieres decir con esto que me has dicho que la transparencia quizás en el Ayuntamiento de Torlavega no sea lo máximo? No, por supuesto. Hemos pedido, por ejemplo, nos tenía muy preocupados en la cuestión del matadero. Hemos pedido informes que ya pues el mes de enero, el pleno del mes de enero ya se lo estamos pidiendo al alcalde, y estamos ya a punto de entrar en mayo y los hemos recibido todavía estos días, y gracias a que la jefa del servicio ya acabó diciendo qué es lo que estáis pidiendo, que veo que estáis pidiendo al alcalde información, y se ha preocupado ella y nos ha llegado. Además, informes que se habían pedido vía por escrito y vía registro. No tenía ningún sentido. Vamos. 3 años de legislatura. ¿Me puedes hacer un pequeño resumen? ¿Cómo lo has visto estos años? Bueno, nosotros cuando hemos entrado aquí nos hemos presentado a las elecciones, más o menos teníamos una visión de lo que estaba pasando, porque nosotros veníamos de la calle. Nosotros siempre hemos hecho política en la calle, en los movimientos sociales, en la plataforma afectados por la hipoteca, la lucha contra la privatización de por la educación pública, y pues hemos visto que dentro de las instituciones, si no hay un componente social activo de la ciudadanía, si no hay un impulso social, un movimiento, en las instituciones no nos sirven para nada. No nos sirven para transformar la sociedad como creemos que debe de ser. Porque la agenda política nada más que aparece cuando hay empuje desde afuera hacia adentro. Y creemos que esto, nosotros lo creemos que las instituciones son un buen altavoz para darle a esa inquietud y a esas movilizaciones y a esas demandas de la calle. Es importante, pero no solamente por sí, el hecho de estar en las instituciones, creemos que se pueden cambiar las cosas. Necesitamos. Ahora estáis con el asunto de presupuestos. Sí, los presupuestos ahora mismo están prorrogados. Ya hemos visto ahí en la modificación presupuestaria que se ha hecho para el convenio del soterramiento. Hemos visto que ya vienen unos presupuestos prorrogados. Nosotros nos hemos reunido con el equipo de gobierno, le hemos hecho, todos los años les hacemos, como te decía antes, le hemos hecho propuestas que además van dirigidas a, precisamente a
a intentar cambiar de rumbo Torrelavega, porque los presupuestos son una herramienta fundamental para ello y este equipo de gobierno, nada más que le preocupan las obras pues que pueden ser necesarias, pero no prioritarias, y no basar toda la capacidad de inversión en obras que la ciudad está necesitando otras cosas, como planes de empleo, como una agenda cultural, porque Torrelavega está asfixiada social, culturalmente y económicamente, ¿no? Y los presupuestos son esa herramienta y están haciendo lo mismo que llevan haciendo hace años, ladrillo y hormigón. Que por lo que me estás diciendo, Torrelavega puede, como están los bolos pinados, que no tenéis muchas ganas de apoyar los presupuestos. No, en principio los dos últimos años nosotros no se los hemos apoyado por esta misma crítica que hacemos. Estos presupuestos nos llegan con el mismo perfil que los anteriores, que antes se lo estaba apoyando a CPT, y sin embargo ahora que son los mismos parece que les está costando sacarlos porque no tienen el apoyo de CPT y estarán buscando acuerdos. Nosotros en principio hemos hecho unas propuestas que han sido están orientadas a ese cambio que queremos darle a Torrelavega, o sea en la poca fuerza que pueda tener desde el ámbito local, porque necesitamos más apoyo, pero realmente si no se recoge eso no creo que los apoyemos. Es evidente que no son nuestros presupuestos, porque nosotros tenemos otra visión de Torrelavega, claro. A mí me gusta traer, evidentemente, a todas las formaciones políticas a que den su opinión, pero fundamentalmente me gusta traer a los partidos minoritarios, por llamarlos de alguna manera, porque nos enteramos de muchísimas cosas, ¿no? Y ya nos alejamos un poco del discurso clásico político de las grandes formaciones y nos centramos un poco en lo que es lo más profundo, ¿no? En lo que es la más, quizás, lo que tú hablabas antes, de estar en la calle, en la realidad cotidiana. Vamos a ver, la gente se pregunta, ¿vamos a ver soterramiento? Bueno, el convenio está firmado. Como creo que sabemos, todos sabemos que ayer se firmó ese convenio, que fue aprobado por 24 de los 25 concejales. Nosotros votamos en contra. Nosotros nos preocupa el soterramiento. Nosotros creemos que sí que hay que darle solución al problema de las vías en Torrelavega, pero creo que endeudar la ciudad en principio en casi 20 millones de euros, sin contar los sobrecostes que traerá, creo que puede ser muy peligroso para una ciudad que ahora mismo está perdiendo población a marchas forzadas, donde nos van a hacer falta unos servicios de mayor calidad, porque hay mucho envejecimiento de la población, y si bajamos a ese tramo de los 50.000 habitantes perderemos por supuesto presupuesto de cerca de 3 millones de euros, y habrá servicios que además por ley no tengamos obligación de prestar. Por lo tanto, vamos a necesitar más servicios y ahora nos vamos a endeudar, con lo cual nos conllevaría pues la parálisis ya total y absoluta. Nosotros creemos que el soterramiento no puede poner en riesgo otras inversiones necesarias. No ha venido inversión a Torrelavega en años, y ahora llega esto de esta manera. Parece que el señor de la Serna ha hecho un crowdfunding, ¿no? Ha dicho, bueno, tengo aquí un proyecto que tengo un 50% de financiación para él, pues hago ese crowdfunding y a ver quién se suma a la financiación, y han sido el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Torrelavega quienes se han hecho cargo del otro 50, y luego que se llegue a hacer o no, pues eso ya se verá. ¿Cómo ves Torrelavega? Empieza a salir un poco de esa crisis, que esa maldita crisis que hemos padecido durante unos cuantos años. Es que no está saliendo, nada más que hay que pisar la calle. En cualquier centro de trabajo en el que te encuentres, ves como donde había dos personas haciendo el trabajo, antes había tres personas, ahora hay dos, cobrando el sueldo, menos sueldo, haciendo el trabajo de esa persona que no está. Se han precarizado el empleo, y con el empleo nos mienten mucho, porque nosotros hemos hecho un estudio y claro, si empiezas a constatar el paro que hay 8.000 y pico personas en Torrelavega que no figuran ya ni en el paro, ni haciendo cursillos, han desaparecido, y si eso lo sacas de la ecuación, pues te dan unas tasas de paro bastante más elevadas de lo que nos están vendiendo. Torrelavega no está saliendo de la crisis. Torrelavega es una ciudad que ha sido pues industrial sobre todo, y Torrelavega ahora lo que necesita es una fuerte inversión y un fuerte apoyo para un cambio de modelo productivo. No podemos seguir poniendo los huevos en la misma cesta siempre. Entonces, por no decir
qué está pasando con la gente joven. La gente joven la estamos echando, aquí no hay alternativas, no hay posibilidades de encontrar un empleo estable y digno. Entonces yo creo que Torlavega va mal, Cantabria va mal, pero Torlavega vamos... Hablamos un poco antes de finalizar la entrevista de la industria, ¿no? Sí. Háblame un poco de la industria, bueno, en esta comarca. A ver, ¿se lo toman en serio? Yo creo que es que no tienen ni muy claro qué es lo que quieren. Solamente hay que ver las políticas que están llevando a cabo, que es el esperar algún maná que nos caiga del cielo, un inversor que ponga aquí un negocio y cree empleo. Y eso lo estamos viendo con lo que están haciendo con los polígonos industriales, que están hemos visto la atrocidad esta de las excavadas, que es un PESIR de 45 millones de euros que no sabemos a qué se va a dedicar. Que nosotros sí queremos ese PESIR y queremos los 45 millones de euros, pero para otra cosa, no para enterrar ahí y lo que digo, volver a llenar de hormigón. Y luego tiene otra política, que es la de los centros comerciales a las afueras de Torlavega, que está empobreciendo Torlavega, el casco urbano, y está dando una alternativa de ocio totalmente privada y está vaciando la ciudad. La ciudad, bajas un domingo a Torlavega y es una pena. Entre semana pues ves gente, pues porque hay gente que viene, que tenemos servicios y viene a servicios y demás, pero bueno, nosotros hemos contabilizado 436 locales cerrados. Los tenemos fotografiados y catalogados porque hemos hecho una propuesta en los presupuestos que va encaminada a la reactivación del casco urbano, de los locales y del tejido. Eso es interesante, cuéntame sí. Un poco. Sí. Bueno, nosotros hemos hecho esa propuesta en los presupuestos, además de hacerla aquí, junto con las otras propuestas, lo hemos metido vía enmienda a los presupuestos generales del Estado con nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos, y lo que nosotros creemos es que los cerca de 500 locales vacíos que hay, el ayuntamiento tiene que buscar vías de comunicación con los dueños a través de convenios de colaboración, a través de subvenciones, para que esos locales estén otra vez abiertos. Está claro que no solamente daña un local cerrado, no solamente daña al propio local, sino al entorno. Hay calles que dan pena. Hay una calle, bueno, yo soy muy mal por las calles, hay calles que vas y es que parecen fantasmas. Y bueno, pues en otros lugares tenemos compañeros que están gobernando, por ejemplo en Zaragoza están haciendo, han puesto en marcha una campaña que se llama Alegra tu ciudad, y lo que trata es de captar gente que esté dispuesta a través de una pequeña subvención que arregle el local, a cambio ceder el local en un alquiler más bajo. Porque yo he sido comerciante, he tenido una pequeña carnicería y el alquiler es el gran problema de los negocios. Yo sé que hay gente que está cerrando por no pagar el alquiler. Sí, sí. Si tienen un cálculo más o menos, que el alquiler cuando te supone el 30-35%, cuando te supone más del 30% de los gastos de un negocio, el alquiler ya deja de ser. Claro, y es que están en manos de muy pocas manos la mayoría de locales y viviendas. El problema que tenemos es ese, que cuando todos se juntan unas manos... Dar más facilidades a esas subvenciones que tú dices, animar un poco a la gente, disminuir quizás la presión fiscal, montar un negocio simplemente con sacar la licencia de apertura ya es a veces una auténtica barbaridad. Sí, en fin. Por supuesto, la cuestión burocrática sí se ralentiza mucho el querer abrir un negocio, pero sobre todo necesitamos trabajo, necesitamos recuperar esa ciudad y necesitamos que de ahí parta y rompa con esta dinámica que llevamos. A mí me parece que esto es un tren que no sé si dónde parará. David Barredo, portavoz de Torlavega Puede. Me imagino que ya las próximas elecciones el año que viene seréis ya Podemos, porque creo que he leído ya que vais con Podemos. Sí, bueno, todavía está todo por hablar, porque nosotros sí que queremos confluir con otras organizaciones, queremos plantear realmente una propuesta firme y fuerte con un sector amplio de la izquierda, y vamos a ser muy generosos en ello, y lo que creemos es que lo que sea un proyecto de la gente de Torlavega. Nosotros hemos presentado aquí pues un grupo de gente, hicimos unas primarias presenciales en el CIMA para elegir al portavoz y candidatos, y lo que queremos es eso, un proyecto que lo lleve la gente. David, un partido político de... Para ir terminando, como digo, sí. Sinceramente,
Me hablas de izquierdas. ¿A qué partidos políticos o grupos políticos les meterías la izquierda y otros no? Bueno, yo no metería en la izquierda al PSOE. No le metería porque para mí no es un partido de izquierdas. O sea, un partido que ha reformado una constitución para priorizar el pago de la deuda a los bancos frente a políticas sociales, me parece que eso, bueno, eso ya ni, no se le puede ni llamar ni medio izquierdoso ni, vamos, para nada. Muchas gracias. Oye, amigo. Gracias a Nos vemos a otro día. Y cuando queráis, yo busco un rato, que estoy encantado. Vale, mucho ánimo y sigue con esas ganas, ¿vale? Muchas gracias. Nos vamos a otra entrevista.